One of the reasons that I was so excited to visit Guanajuato City for the first time was that the music video for one of my favorite songs ever was filmed here. I'll leave you a card in the corner so you can give it a listen after you've watched my vlog. I was so busy fangirling over all the different spots that Natalia Lafourcade had filmed in that I sort of forgot to vlog the first part of the day. But the good news is I got to be really present and I met my step goal for the first time in literally months. Part of Guanajuato's charm and beauty is its narrow streets, the most iconic of which is called El Callejón del Beso. Couples line up to take kissing photos in El Callejón del Beso because of a very famous, romantic, and tragic legend associated with that spot. After he was finished with work, Alfredo came and met me at El Callejón del Beso, and we took some kissing pictures there, but it was pretty awkward because Alfredo's mom was the one taking the picture, and then Alfredo's aunt said that those photos weren't good enough, so we were up there for a good long time while people were lining up and watching us. If you want to see how the picture ended up, you can follow me on Instagram. Ropa porque se puso bien fresco afuera y acabamos de comprar dos boletos para la callejoneada. La callejoneada, sí. Que empieza a las 10 y es por una hora. Yo todavía no entiendo exactamente lo que es, así que voy a ver si el chavo que nos vendió los boletos nos puede explicar un poquito mejor. Espero que no piense que es una pregunta muy rara. Que viene a Guanajuato y no va a callejonear, no vino a Guanajuato. La callejoneada es una tradición que nos va llevando a callejonear, llevándolos a cada uno de los callejones de las plazuelas, donde terminamos en el Callejón del Beso, que es el callejón más importante y más bonito de Guanajuato, ¿sí? Todas las estudiantinas, somos 18 estudiantinas aproximadamente, entonces todas damos este servicio diariamente. Tenemos nuestros horarios y vamos haciendo todo esto gracias a todas las personas que nos visitan y vienen a ver hacer esta bonita tradición que es la callejoneada. Vamos a hacer el recorrido en un momento más para que vean de qué se trata el recorrido. Adelante, bienvenidos. Gracias. Cuenta la leyenda que antiguamente en el callejón de Beso vivió una pareja de enamorados de nombre Ana y Carlos. ¡Hija Ana! ¡Hija! Repite. Repetition. ¡Ana! ¡Cuéntanos la palabra! ¿Por qué estás besando a ese patán? ¿Fierro? ¿Sabes? Y le enterró en la espalda de su hija Ana. ¡Y Ana gritó dolor! ¡Grita de dolor! Él brincó a su balcón. Viendo morir a doña Ana, él empieza a llorar. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Ya se acabó. No sabía qué esperar. Y neta no esperaba mucho porque
no sé, de los museos y todo, no soy muy para los tours, pero me encantó. ¿Y te encantó también? Sí, me gustó. Sí, nos divertimos mucho, ¿no? Sí. No sé qué decir, excepto que ahorren su dinero, no vayan a Disneylandia. Mejor compren un boleto, vénganse para acá, a Guanajuato, gasten sus $15 en dos boletos para la callejoneada, ¿no? Así es. No habría sido una experiencia bloguera si no habría fallado mi cámara en el instante más importante. O sea, en el momento, justo en ese momento más importante, falló mi cámara. Muy triste. Muy triste. Tendrán que venir y ver e ir en la callejoneada para saber cuál es. ¿Sí? Sí. Falló mi cámara, súper triste, pero así es la vida, ¿no? Super windy today, and I wore a skirt. Always prepared. The colors here are so nice in Guanajuato. Just like every building has its own color, and next to each other, they just look beautiful. Like absolutely beautiful. Like this red right here is so nice against the blue of the sky. It's really lovely. We are about to get on a red gondola called the funicular to the statue called La Pipila. El Pipila. The thing that's funny to me is that they sell you tickets to go up and they sell you different tickets to come down. Like, what if you refuse to buy a ticket to come down? Like, you just stay there. Or like roll down or what?